Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase de literatura española. Tenemos en la semana número 13 la siguiente agenda. Vamos a iniciar con el contenido socioemocional. Espero que cada uno de ustedes preste mucha atención para que podamos responder a las siguientes preguntas. Vamos a trabajar en la libreta y pues vamos a avanzar en la lectura de obra. Y en lo de la plataforma Lectópolis. Pero señor, ¿qué vamos a hacer? Segunda, eso sería en la segunda hora. Tenemos entonces acá. Es una pregunta. Vamos a mostrarle hoy la nueva Victoria que nos pidió que trajéramos. Permítame. Vamos a iniciar entonces con el contenido socioemocional y nos vamos a responder a estas preguntas. Vemos entonces en este momento. Vamos a detener acá y vamos a ver de qué se trata esta bonita historia. ¿Has escuchado de la frase, el mapa no representa el territorio? Esta expresión refiere a lo relativas que pueden ser las cosas en la vida, dependiendo desde qué lado se están viendo. Por ejemplo, nos enfadamos por lo descuidado y poco cortés que fue aquel mesero al servir nuestros alimentos, sin saber que aquel día fue el primero en su labor como mesero y que ese descuido tal vez fue por su falta de experiencia en el servicio. Entonces, ¿fue realmente su intención hacerlo de esa manera o nosotros no vimos realmente lo que estaba pasando? Los seres humanos tendemos a enojarnos con facilidad, nos exaltamos en extremo sobre la intención de las personas al momento de actuar, lo que provoca que reaccionamos de manera enérgica e injustificada con los demás. Solemos ver dramas y el complot del mundo en contra nuestra, y esto se debe a que cuanto menos nos agradamos a nosotros mismos, más parece que todas las personas nos dan sencillamente lo que merecemos. Una razón por la cual usualmente no nos enojamos con los niños pequeños es porque de manera natural asumimos que esto no tiene ninguna mala intención, que cualquier comportamiento o actitud irritante que tengan no es motivo por la perversidad y porque en el fondo sabemos que en su actuar no existe malicia alguna. Es esa visión que tenemos con los niños pequeños que deberíamos de tener con la gente más grande, es decir, asumir que aquella persona que te empujó con mala cara en el elevador no tuvo una buena mañana en casa, o el tráfico lo desquició desde muy temprano, que esa mala actitud no es por querer fastidiarte el día a ti también, sino más bien a factores ajenos a ti. Atribuyamos siempre el pésimo actuar de las personas a causa del sufrimiento, frustración, tristeza y preocupación, que aunque no sea tan evidente a los ojos de los demás, en realidad suceden en sus vidas, y es la responsable de provocar ese daño y ese agresivo comportamiento. Con un ejercicio de paciencia y solidaridad hacia los demás, hemos de ser empáticos con nuestros semejantes ante tales situaciones, y esto, al mismo tiempo, nos permitirá pasar del enojo a la compasión, en beneficio de ellos y de nosotros mismos. Ahora que ya vimos ese video, nos vamos a responder a las siguientes preguntas. Todos muy atentos. Tenemos acá, ¿a qué se refiere la expresión las cosas pueden ser relativas? ¿Qué nos quiere decir? Veamos quién va a participar de la clase. Yo. Luis Santiago. Sí. Vale. ¿A qué se refiere la expresión las cosas pueden ser relativas? Que aunque no se pueda ver, una persona está triste o por algo así. Ah, o que a veces las cosas suceden de forma inesperada. Puede ser que en este momento esté triste o alegre o se enoje de un momento repentino. Entonces las cosas pueden ir cambiando en cualquier momento. Señor. ¿Por qué nos enfadamos, Moris? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué nos enfadamos? Porque hay veces
tenemos frustraciones que nos hacen, que nos alteran. Señor. Exacto. Hola. Señor, va a participar. Vaya, María José. María José. Sí. Vamos a ver. ¿La pregunta 4 o la 3? La 3, vamos con la 3. ¿Qué provoca el enfado hacia las demás personas? A veces puede ser porque no estamos de acuerdo con la otra persona o con las opiniones de la otra persona, las acciones o cualquier cosa. Ah, entonces por eso nos vamos a veces con facilidad, porque la opinión puede ser diferente a la nuestra y no la aceptamos, podría ser una cosa. Luego dice, ¿por qué no nos debemos enojar con los niños o las personas en general? Vamos a ver, Mateo Cruz. ¿Por qué no nos debemos de enojar con los pequeños o con cualquier persona? ¿Alguien sabe? Ever, Natalia. Porque puede ser posible que el niño, como es pequeñito, puede llorar y le puede avisar a los papás. Ah, muy bien. O también porque los niños, a veces, a cierta edad, ellos no saben con respecto al bien y al mal. ¿A qué me refiero? Que de repente alguien, pues, de los pequeños agarre algo y se lo tire al hermano mayor y, pues, le cause algún daño. Quizás el niño no lo hizo con una mala intención. Eso hace mi hermana. Ajá, no lo hace con mala intención. Eso siempre me lo hace a mí. Porque piensa que está jugando o algo para que su hermanito se sienta bien, pero en realidad no es así. O cuando nosotros de repente caminamos acá, digamos, en el pasillo o en el receso y sin querer chocamos con la otra persona, no nos dimos cuenta, ¿qué va a pensar la otra persona? Que lo hicimos con intención y le quisimos hacer daño. Ah, que lo hizo con intención y le quisimos hacer daño. Entonces, por eso, ajá, Jonathan. La tarea, ¿verdad? ¿Lo van a enviar por correo o...? Ahorita estamos en el contenido socioemocional. Ya esa parte la habíamos explicado la semana pasada. Vale, continuamos entonces con el contenido socioemocional. Decíamos que a veces, pues, las personas no pueden tener esa mala intención. Y a veces sin querer suceden las cosas y debemos de tener mucho cuidado en ello. Vamos entonces a avanzar porque tenemos acá mucho trabajo asignado. Desde la página 36 de la libreta hasta la página 38. Vamos avanzando. ¿Cómo que adiviné? Vaya, muy bien. Les voy a presentar aquí la libreta para que la puedan ver mejor y vamos a responder a las preguntas que ahí aparecen. Ahorita en el cuaderno vamos a anotar la fecha, copié la fecha y vamos a copiar el tema que aparece acá. Esta es la página 36. Dice la página 36, Lazarillo de Tormes, vida... Tenía el micro activado, perdón. ¿Tema? Señor, ¿qué página? Lo vamos a copiar en el cuaderno. Página 36 estamos en este momento. Página 36. Dice Lazarillo de Tormes, vida y obra. Ya lo anotó en el cuaderno. Tenemos acá 5 preguntas que nos vamos a responder de acuerdo a lo siguiente. Vamos avanzando así rapidito. ¿Quién es el autor de Lazarillo de Tormes? Se va a mirar por correo. De Lazarillo de Tormes es anónimo. Mi hija, en este caso, eso es anónimo. Señor, una pregunta, pero si estamos escribiendo lo de la tarea, ¿dónde vamos a escribir eso? Tiene que dejar por lo menos un espacio de unas
6 páginas, después de esas 6 páginas. O si usted prefiere, agréguelo en una página aparte. El cuaderno no vamos a escribir tanto. Estamos trabajando en la libreta ahorita. Mija, esto es para todo. Okay. Quien no sepa quién es anónimo, quien no sepa qué es anónimo es alguien que se tapa el nombre. Vaya, y en ese caso, no es que se esté tapando el nombre. En esa época existían los escritores que daban a conocer lo que estaba sucediendo. Entonces, el autor del Lazarillo de Tormes, pues él tenía miedo que supiera... De que lo buscaran. De que lo criticaran por su cuento. Ah, muy bien. De que hicieran esa crítica. ¡Señor! ¿Cómo? ¿Me puedes decir el nombre de otra persona también? Está con Microsoft Ed. Vale. Y no que lo criticaran por lo que hiciera, sino porque estaba dando a conocer lo que estaba sucediendo en España en ese momento. Vale. ¿Gustavo? ¿Sí? Desactivamos el micrófono, gracias. Perdón. ¿Quién era el autor? Anónimo. Entonces, por eso es que él no quiso dar su nombre, porque estaba así como prohibido escribir acerca de lo que sucedía en España en ese momento. ¿Qué quiere decir autobiográfico? Dice, ¿qué quiere decir autobiográfico? El niño que va a aparecer en este relato cuenta Lázaro su vida, o Lazarillo de Tormes, está relatando lo que le pasó a él. Entonces, autobiográfico es el relato de vida de uno mismo. Relato de vida de uno mismo. Está el Adonis. Relato de vida de uno mismo. Ay, mis. Hola. Yo completé la Ana Victoria que nos pidió. Vaya, pero eso es en la próxima semana. Ahorita ya estamos con la clase. Habíamos dicho que vamos a tomar en cuenta una semana para el proyecto, otra semana clase, otra semana proyecto. Ahorita nos toca clase. Una pregunta, Miss. Vaya, si es con respecto a la tarea, la dejamos al final. No, es que... Sí, es de que en la página 36, el tema que está ahí es el que usted nos dijo. Sí, este tema. Exactamente. Es el que vamos a poner en el libro. Ajá, en el cuaderno. Solo esta línea va a copiar en el cuaderno nada más y la fecha. De ahí vamos a trabajar en la libreta. Vale, entonces quiere decir autobiográfico el relato de vida de uno mismo. ¿Cuántos tratados tiene la obra? Tiene 7. 7 tratados. Nos pasamos a la pregunta número 4. Señor, ¿y cuál es la respuesta de quién es el autor de Lazarillo de Tormes? Vaya, vamos a ver quién me ayuda con esa respuesta. ¿Quién la tiene? Anónimo. Muy bien. Esa es la respuesta. Vamos con la número 4. Señor. Hola. ¿Cuál era la respuesta del número 3? ¿Cuál era la respuesta número 3? 7 tratados. Ahí ya le dieron su respuesta a los compañeros. Muy bien, tiene 7. Ah, excelente. Vale. Vamos con la pregunta número 4. Señor, no lo escuché bien porque aquí están como subiendo, con un gran sonido. Vaya, el que no logre escucharlo, después puede ver el video y lo completa. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuántos amos tiene Lázaro en total? 9. ¿Por qué Lázaro actúa como un pícaro? En este caso, la picardía se refiere a que él debe de defenderse de los amos que tiene para poder sobrevivir. Entonces, actúa como un pícaro para poder sobrevivir y defenderse de sus diferentes amos. Para poder sobrevivir y defenderse de sus diferentes amos. Ya tenemos hasta ahí las 5 respuestas. Sí, ya lo tenemos. No, vale, señor, ahora dice, la última. Señor, la última, por favor. Defenderse para sobrevivir.
¿La 4 cuál es? Vaya, ¿alguien que le diga la respuesta a sus compañeros? Sí, ya, por favor. Defenderse para subir. Son diferentes amos. Si no, como les menciono, al final podemos ver el video nuevamente de la clase para que pueda ir respondiendo. Tenemos entonces el texto, cuenta Lázaro su vida. Este es un pequeño argumento. Siendo todavía un niño, Lázaro es entregado por su madre a un ciego, a que servirá de guía como medio de ganarse la vida. Así se va de su casa, sabiendo que probablemente nunca más volverá a ella. Este primer amo es muy listo y en su compañía el niño aprende muchas cosas que más adelante le serán muy útiles. Su vida en común es un constante intercambio de tretas y artimañas para ver quién engaña a quién, en las que por lo general sale perdiendo Lázaro, más joven e ingenuo. Aquí en esa parte de arriba teníamos esas ilustraciones en la libreta. En la página 33, aquí aparece donde la mamá de Lázaro se está despidiendo de su hijo y se lo va a entregar a este señor, a este ciego, para que le sirva de guía. Pero en realidad el ciego lo maltrata a este niño y a veces no le da de comer. En ese primer día que se va con él, lo lleva hasta donde está esta estatua de piedra. Este es como un elefante de piedra. Y le dice al niño que ponga su oído cerca de esta estatua, que se escucha algún ruido dentro de él. Pero lo hizo como a propósito para chocar la cabeza del niño contra esta estatua de piedra. Y eso lo hace para que el niño aprenda a defenderse y no sea así como tan ingenuo. Por eso inicia ahí la picardía de Lazarito. Luego dice acá, con mis astucias tuve unos pequeños momentos de gloria. Acá le robaba el vino al ciego. Él estaba sentado con su jarro de vino, pero el niño se ingenió la manera en hacerle un agujero en la parte de abajo del jarro. Y cuando el ciego tenía su jarro de esta forma, caía como un chorrito de vino y él se lo estaba tomando. Para tratar de engañar al ciego, le pegaba así como una especie de una masita o una plastilina, digámoslo así, y tapaba el agujero. Y siempre que él quería tomar vino y robárselo al ciego, lo hacía de esta manera hasta que él lo descubre. Otra de las historias que también son muy importantes, acá tenemos la mano del ciego, la mano del niño. Le regalaron este racimo de uvas. Los dos se pusieron de acuerdo y dijeron que se las iban a comer de dos en dos. Pero aquí también viene la picardía de este niño. Como dijo que el ciego no lo iba a poder ver, se empezó a comer las uvas de tres en tres. Y el ciego dijo, este niño pues ha de estar haciendo trampa y haré lo mismo. Él se imaginaba las cosas y tenía razón. Y ya de ahí, al final, pues los dos hicieron trampa. Y se dan cuenta de que ninguno de los dos había cumplido con lo que habían prometido. Acá aparece el niño y el ciego. El ciego no lo podía ver qué es lo que hacía este niño y tenía que utilizar su tacto y su olfato. ¿Qué es lo que está haciendo? Me preguntaban algunos niños. Pues acá está sintiendo el olor de lo que el niño había comido en ese día, porque él lo acusaba a Lázaro que le había robado su pedazo, su trozo de longaniza. Era una especie así como una salchicha. Dime una cosa. Ajá. Lo que yo haría fuera echarme como algo en la boca o, no sé, agua, otra cosa para que no se me oliera. Ah, exacto. Pero Lázaro pues no tuvo ese tiempo para hacerlo y lo agarró como desprevenido. De esa forma, pues él siente que ese olor que sí él se había comido, pues lo que él tanto había guardado para poderlo disfrutar. Al final, pues el niño cada vez va aprendiendo cosas del ciego y aprende también a defenderse, porque acá estaba un poste y cruzaba como este pequeño
digamos, una pequeña laguna. Ese día, pues una noche antes había llovido mucho. Y el niño, acá por desquitarse todas las que le hacía el ciego, pues le indica, como él lo va guiando, le dice que tenía que saltar en este pequeño charquito o laguna y que al frente no tenía nada que le pudiera ocasionar ningún daño. Entonces aquí Lazarillo lo hace a propósito. ¿Se recuerdan aquí lo que él le hizo la primera vez? Pues entonces aquí como que él le devuelve. Saltó el ciego y chocó contra este poste también. Se golpeó. Luego acá pasa con otro de los amos que él tiene, de los 9 amos al final. Y aquí observan el niño que está triste observando a este segundo amo. Pero dice, con el ciego lo pasaba mal, ahora con el clérigo, pues le va también mal, porque ese señor no le daba comida, solo él se alimentaba. Y entonces él se quedaba ahí solo observando, tal vez se compadecía y le daba algún pedacito. Y al final se cansó de eso y tuvo que cambiar de amo. Se fue con este siguiente. Y así pasa por diferentes amos, va aprendiendo lo que va sucediendo en la vida hasta que se vuelve un adulto. Esa es parte de la historia. Aquí en el texto de la página 37, inicia en el texto Moris, donde dice, en este tiempo vino a posar al mesón. Ok, Miss. Dice, en este tiempo vino a posar al menso, un ciego, el cual pareciéndole que yo valía para guiarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole que le rogaba me tratase bien, mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibiría no por mozo, sino por hijo. Cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando, me dio su bendición y me dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura de ser bueno y Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto valete. Valete por ti. Vaya, muy bien, hasta ahí. Sandra Lourdes continúa con el texto. Salimos de Salamanca. Salimos de Salamanca y llegando al puente está la entrada de ella, un animal de piedra que casi tiene forma de toro. Y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó, recibió la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome, necio, aprende que el mozo de ciego un punto ha de saber. Ha de saber más que el diablo, muy bien. Eso es lo que les mencionaba en los dibujos que acabamos de ver. Y rió mucho de la burla, parecióme que en aquel instante desperté de la inocencia en que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer. Aquí tenemos el vocabulario, 3-4 palabras de las cuales menciona el texto.
Vamos a completar esta ficha, pues con las otras secciones solo he llegado hasta la página 37 y luego ellos han completado esos dos cuadros que nos hacen falta. Vamos a ver si logramos terminar. El título del texto es, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba? Cuenta Lázaro su vida. Muy bien, tenemos ahí la respuesta número 1. Cuenta Lázaro su vida. Número 2, pertenece a la obra, aquí arriba, ¿cómo se llama la obra? El Lazarillo de Tormes, vida y obra. Vale, eso lo vamos a dejar hasta el Lazarillo de Tormes. Esa sería la respuesta número 2. Pertenece a la obra. Lázaro sí sufrió en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Todos los niños en esa época estaban sufriendo de esa forma, no tenían nada que comer, a veces no tenían zapatos o vestuario. Imagínese hoy, hoy que tenemos todo. Exacto. Perdón, me dice la dona, no lo hay. Debemos de aprovechar lo que tenemos. ¿Qué habíamos dicho en la respuesta 2? Lázaro de Tormes. Lázaro de Tormes. Muy bien. Igual como mencionaba Moris, que también, pues, ahora que puede ser que algunos niños tengan todo, pero también en esa parte no se ha terminado. ¿Han visto ustedes algún caso en los cuales sí, se está manifestando esto del Lazarillo? Sí. ¿La forma en que vive? ¿En qué forma? Bueno, si se refiere a que hemos visto niños en la calle, sí. Sí. Pero ahí estaban, hay veces que salen sí, los semáforos y hacen sí, acrobacias con cuchillos. Sí, sí, y esos niños, como ustedes se dan cuenta, pues no tienen quizá una mamá o un papá o alguien que les pueda proporcionar todo lo que necesitan y no van a estudiar. Ellos no estudian, sino que se dedican a trabajar para poder tener su alimento. Mire, ayer vi un video donde un papá le estaba ayudando a su hija. Ellos eran así callejeros. Ah, pues el papá le juntaba dinero. Bueno, juntaba dinero y le pagaba la escuela hasta que se graduó. Y después fue donde él, porque él no tenía casa, ¿ves? Fue donde él y le dio gracias porque le había ayudado por su estudio. Ah, entonces ahí hicieron un gran esfuerzo para poder tener lo necesario y al final si el muchacho o el niño aprovechó ese tiempo, logró ser un profesional. Se graduó. Ah, se graduó. Y era bien saber de que luego de que venía un día de hacer un mandado con mis papás y mis hermanos. Ahí habían una niña como que era de 4 a 5 años y un niño que tenía 8 o 6 años. Entonces ellos ahí hacían así como bailes y entonces cuando se ponía en rojo el semáforo y ellos estaban solos, no había ningún adulto ahí cerca. Ajá, y eso es parte de los, bueno, de los derechos que deberían de tener estos niños, a que los protejan, a que les den lo necesario, pero en realidad ahí no se está cumpliendo, porque ellos deben de trabajar para tener, pues, lo que necesitan. Lo mismo sucede aquí con Lázaro de Tormes. Muy bien. Vamos a tratar de continuar. Vamos a ver. Hola. El autor, ¿quién es? El autor habíamos dicho que es Anónimo. Muy bien. Anónimo. Significa que no se sabe, no quiere decir su nombre. Ajá, no quiso decir el nombre porque en ese momento era como un peligro, pues, conocer el autor que estaba hablando de lo que sucedía. Señor. Hola. ¿En qué siglo se escribió? En el siglo 16. Una X, V y una rayita. Siglo 16.
X sube y una rayita. Pertenece al género novela. Género novela. ¿Ya lo tenemos hasta ahí? Sí, mis. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿A quiénes mencionábamos al inicio? Lázaro, Lazarillo y el ciego. Ah, muy bien. Entonces los protagonistas aquí en este caso son Lázaro, Lazarillo y el ciego. Lázaro y Lazarillo es lo mismo. Entonces puede ser Lázaro y el ciego. Ahora, de acuerdo a lo que ya conocemos acerca de ellos dos, ¿cómo es Lázaro? ¿Cómo es el ciego? Lázaro es pícaro, pero la vez también, ¿cómo era al inicio? ¿Ingenuo? ¿O era así como astuto? Que confiaba. Ah, después se hizo astuto. Inocente. Ah, era inocente, entonces, en esa parte podemos decir así. ¿Y el ciego, cómo era el ciego? Pícaro. ¿Le daba buen trato o mal trato? Maltrato. Ay, el ciego era como una persona mala. No le daba lo necesario a este niño. Y a veces siempre lo engañaba. ¿Hola? Ajá. Encima de la clase se me acabó la carga. Vaya, no se preocupe, igual va a quedar grabado. Ok. Vamos entonces, Danesa. Las 7 dijo que era. Vaya, habíamos dicho que era ingenuo. Pícaro, asusto. Inocente. Inocente. ¿Qué más? Vaya, con 2, 3 cualidades sería suficiente. Vamos a continuar en la página 38. Creo que nos alcanza el tiempo para poder avanzar. Pregunta número 9. ¿En qué ciudad están? Lo menciona aquí en el texto. Veamos, lo menciona aquí en el texto. ¿Alguien encontró la respuesta? Salamanca. Ah, aquí lo dice, ¿ves? Salimos de Salamanca. Entonces, en la respuesta número 9 sería Salamanca. ¿Qué le hace el amo al niño? Por acá también lo menciona. Lo maltrata. Sí, acá cuando dice después, salimos de Salamanca y llegando al puente, ¿qué fue lo que le hizo el ciego? Le dijo que se pusiera en una estatua y lo golpeó. Ah, entonces le dijo que se pusiera cerca de la estatua de piedra y lo chocó contra ella. Entonces chocó la cabeza de ese niño. ¿Qué más? Solo que no lo consideran porque ahí le pudo haber roto la cabeza. Ajá, no lo pensó muy bien si iba a dañar o no a este niño. Entonces, ¿cómo puede hacerse? Luego dice, ¿a qué conclusión llega el chico? ¿A qué conclusión creen ustedes que llega al final? Llega a la conclusión que está harto de que lo maltraten. Ah, entonces él aprende a defenderse. La conclusión a la que llega es que él tiene que saber defenderse de estas personas. Se defiende. Esa sería entonces la respuesta. Llega a la conclusión que debe de defenderse de los demás. ¿Cómo reaccionará el muchacho después? ¿Se recuerdan en la imagen donde aparecía el ciego que iba a cruzarse una pequeña laguna? Feliz, se choca en un poste. Ah, entonces en este caso, ¿cómo reaccionará el muchacho después? Feliz, enojado.
El niño le hace como una venganza a este ciego. Entonces reacciona de esa forma. Feliz. Ajá, el niño está feliz porque le ha... Le regresó lo que él le había hecho al niño. Ah, muy bien. Entonces le regresó parte de lo que le había hecho. Vamos a la siguiente parte, donde dice, en el texto aparece la palabra mesón y otras. Busca en el diccionario lo que significa. Veamos, la primera, mesón, posada, pensión, residencia, hostal, hotel, albergue. Vamos a buscar el significado de cada una de ellas y lo vamos a anotar en estas líneas que aparecen acá. Hasta esa parte tendríamos que avanzar en este día. Si tiene cerca su diccionario, lo puede investigar acá y lo va a anotar. Con la tarea les decía, hola Katia. A mí se me fue la luz un rato y me faltan algunas preguntas, la 5, la 6 y la 7. Vaya, muy bien, después lo revisa. Después lo puedes revisar en el video que queda de la clase, no se preocupe. Ok, señor. Vamos entonces con la actividad del proyecto del festival. Les decía que es para el día lunes, para la próxima semana. Puede ser el lunes o el miércoles que tengamos la cita. Ay, Miss, yo tengo la carátula y una información más de lo que pidió. Vaya, muy bien. Eso lo vamos a empezar a agregar en la plataforma del colegio a partir del día lunes. Señor. ¿Hola? Señor, por el primer avance, ¿verdad? Sí, solo el primer avance. La otra, o sea, que la actividad evaluada se la vamos a mandar el lunes o el miércoles. Si usted ya lo tiene listo el lunes, lo puede enviar el lunes. Y si no, a más tardar el miércoles. Señor, ¿qué hay, señor? Tenemos clase. Señor, lo podemos enviar esta semana. Señor. ¿María José? ¿O Natalia? Vaya. Ya, señor. María José. Sí. Ajá. Vaya, el primer avance lo vamos a enviar, pero lo vamos a poner en la plataforma del colegio. Sí, vaya, si gustan ahorita vamos a realizar un pequeño ensayo. ¿Quién puede ingresar a la plataforma del colegio? Le voy a indicar cómo lo va a subir su trabajo. Yo. Yo me estoy dentro. Yo también, mis... Vaya, veamos, alguien me lo va a compartir en este momento y con eso vamos a terminar. Voy a dejar de presentar y Moris, ¿puede presentar Moris? Señor, y cuando le enviemos la... Sí, Miss, ahorita presento. La información también le tenemos que... Active la semana pasada. Active la opción. Ahí tienes que ir eso. Señor, una preguntita. Active la opción, Miss. Active la opción. Ya, Moris. Señor, una preguntita. ¿Ya? Una pregunta. ¿Cómo se llama esto? La actividad que hicimos, ¿cuándo la vamos a entregar? No sé si lo estoy viendo. La próxima semana. Me dice que lo acabo de bloquear. Ahí está. Vale, listo. Aquí Moris está presentando. Va a buscar donde dice plataforma del colegio. No lo vemos, Mori, la plataforma. ¿Lo ve, Miss? La plataforma no la... Vaya, ya puedes cambiar de página, de lugar, Mori. Ah, vaya. ¿Listo? ¿Y ahora? No. Deja de compartir. Solo vemos tu avatar. Deja de compartirlo. Espérame, ya. Vaya, compártalo. María José, creo que ya mire, yo ahorita estoy compartiendo y ya les va a aparecer el icono. Dale un segundito que... Porque ya se nos llegó el tiempo. Ya salió. Ahí está. Vaya, busqué la plataforma. Ya lo ve. Muy bien, deténgalo ahí. Entramos a la plataforma de colegio.
Aquí es la plataforma del colegio. Seleccionamos literatura española. Esto es para subir la tarea a la plataforma. Vaya, ahí abajo vamos, señor, a buscar donde dice tareas. ¿Dónde dice tareas? Señor, ya lo tiene ahí habilitado, porque ayer intentamos entrar para ver si ya estaba habilitado. Ah, ya. Dice tareas, vaya. Ahora dice proyecto Festival de la Cultura Española. Selecciónelo, Moris. Les tiene que aparecer esta pantalla. Aquí dice la descripción, ahí dice de cuándo lo va a entregar. Aquí les menciono que el documento puede ser en PDF o en Word. De esa forma lo va a poder subir a la plataforma, no imagen por imagen, sino que vaya todas esas imágenes en un solo archivo. Luego en la parte de arriba, a la derecha, dice enviar la tarea. Seleccione los Señor, perdone que le interrumpa. Permítame, voy a terminar de explicar. Luego dice acá, arrastra aquí los archivos que desea enviar o cuando lo selecciona, ahí le va a dar la opción de buscarlo ahí en su computadora, lo va a seleccionar, le va a dar a abrir y automáticamente ya lo va a poder enviar. Y eso sería todo el proceso que vamos a hacer para enviar la tarea. Ahora sí puedes. Señora, sacar, tengo una pregunta. Gracias, Moni. De nada. Señor, tengo dos preguntas. Goodbye. Adiós. 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 Vale, los que tengan preguntas nos vamos a quedar al final. Natalia, si se puede quedar al final. Adiós. Gracias a todos por su participación. Tenga feliz tarde.